Hola, ¿qué tal amigos de Zona 0827? Nos encontramos desde Risto Bar, Terra Nostra, ubicado en la calle del Comercio de la Vía de San Francisco. Hoy tendremos una espectacular entrevista con los chicos de este lugar donde la juventud, las familias lo pueden pasar muy bien porque es un concepto realmente apto para toda la familia. Pero antes, nos vamos a meter a la página de Spotify para poder darles el ganador del concurso del monigote. Hemos estado recibiendo un mensaje vía inbox donde algunos seguidores no podían votar por X o por Y participante. Eso ya lo vamos a deslucidar. Probablemente sea un problema de su dispositivo móvil. Y la verdad que nosotros aquí tratamos de ser lo más transparente posible. Aquí no hay censura absolutamente para nadie porque no tenemos ningún interés particular ni personal por uno o por dos. Así que, porque aquí lo que nosotros promovemos desde esta página es la transparencia y sobre todo que haya participación en las comunidades. El objetivo de este concurso fue, en primer lugar, la participación comunitaria, como también poder rescatar la cultura y también las costumbres de nuestro municipio. Así que vamos a actualizar. Teníamos, obviamente, ya todo estaba casi definido entre dos contendientes y vamos a revisar acá para anunciar el ganador. Tenemos acá, no sé si lo pueden visualizar en pantalla, tenemos a la Llorona de Rancho Chico con 1580 likes o me gusta. Lo vamos a buscar, vamos actualizando y aclaramos que entramos 8 minutos con retraso porque de todos he sabido que no hay fluido eléctrico en el municipio y estamos haciendo un enorme esfuerzo realmente para poder salir al aire. Mil quinientos dieciséis es la última actualización y cerramos hasta ahorita, ¿verdad? No cerramos a las 12, sino que ahorita, miren, ustedes pueden ver la hora. Le vamos a actualizar y ahí está. Se pueden ver 12 y 8 del mediodía, 1516. Y el otro que tenía 1528. Entonces, así que oficialmente el ganador, la Llorona de Cocagua del barrio Rancho Chico, muchas felicidades, pero aquí no, realmente no es de ver a alguien como ganador, a nadie como perdedor, porque al fin y al cabo todos se llevan su premio y se logró el objetivo, ¿verdad? Que es poder interactuar y poder fomentar la unión en las comunidades. Pero hemos estado recibiendo un video muy peculiar y yo les voy a pedir a los amigos de Terra Nostra para que se puedan acercar, por favor, para que vamos a hacer una demostración ahorita en vivo, porque nos gusta la transparencia, para que ellos no han votado todavía, donde se va a evidenciar que si tienen problemas es porque quizás ya habían votado una vez. Yo ya tengo el video y les voy a mostrar en pantalla qué es lo que dice Facebook, ¿verdad?, acerca de esa votación. Entonces, tal vez los amigos, el amigo acá no ha votado por nadie. Si le damos sumar acá, le damos like, ahí suma el voto. Lo vamos a quitar. 1594, el otro tenía que 1516, ¿verdad? 26. Entonces, creo que la verdad que la distancia es bastante un poco amplia. Tal vez la amiga Baje nos ayuda también con su dispositivo móvil. Y nos gusta la transparencia y eso hay que evidenciarlo en público. Por aquí tenemos... arriba, arriba. Creo que está por aquí arriba. Aquí está. Ella ya había votado. Entonces quitamos el like, queda en 1525. Volvemos a apretar 1526. Así que nosotros no contamos así como que con una tecnología, súper tecnología, y de hecho pueden googlearlo, pueden poner en YouTube. No existe una forma de poder limitar ese tipo de cosas. Seguramente es una cuestión del sistema, de la red social,
nosotros no tenemos ningún tipo de responsabilidad acerca del video que se anda propagando ya de ahorita. Y lo vamos a poner acá, porque como les digo, nos gusta la otra. Me enviaron este video donde una persona hace referencia a esto. Vamos a omitir el nombre de ese, por favor. Nos detenemos ahí. ¿Qué dice Facebook acerca de eso? Dice, solo puedes interactuar con esta publicación desde un perfil a la vez. Ahí claro lo dice Facebook. No sé qué detectó la red social, pero ahí está claro el mensaje que tira. Solo puedes interactuar con esta publicación desde un perfil a la vez. Ahí está, sin nada más que agregar. Le anunciamos los premios, que es lo que todo el mundo quiere saber. Primer lugar. El primer lugar se lleva 2.500 lempiras. 2.500 lempiras se lleva el primer lugar. El segundo lugar se lleva 2.000 lempiras. 2.000 lempiras para el segundo lugar. El tercer lugar se lleva 1.000 lempiras. 1.000 lempiras para el tercer lugar. El tercer lugar... Vamos a verificar acá. ¿Quién es el acreedor del tercer lugar? Estaba bastante apretado, la verdad. Con Barton de... Creo que estaba Barton. Creo que aquí los tengo casi todos. Ok. Tenemos acá que el barrio Viejo Progreso y Kosovo tienen 365 votos. Usted lo puede revisar ahorita en tiempo real. Tenemos acá que Nuevo Progreso, el papucho de Nuevo Progreso tiene 397 votos. Tenemos por acá que el barrio San Francisco y Barton tienen 422 votos. Eso usted lo puede verificar en tiempo real, solo meta a la página y ahí no hay manipulación de ningún tipo de índole. Seguimos por acá. Entonces el tercer lugar sería para Barton, felicidades para los amigos del barrio San Francisco, creo que es la pulpería Carla la que nos envió esta fotografía. Y reiteramos, el primer lugar sería entonces para la Verona de Cocagua, felicidades al barrio Rancho Chico. Segundo lugar para el barrio La Concepción y El Sabroso. Y el tercer lugar, Barton del barrio San Francisco. Le repetimos los premios. Primer lugar se lleva 2.500 lempiras, segundo lugar 2.000 lempiras, tercer lugar se lleva 1.000 lempiras y adicional a ello también le vamos a hacer un reconocimiento especial a uno de los barrios que acudió, que aun y cuando no contaba con los suficientes votos para entrar en la pelea, pero se hizo, hizo acto de presencia ayer en el Parque Central. Y por eso nuestro reconocimiento para Maluma, desde el barrio El Sitio. Así que les esperamos porque gracias a los amigos de Terra Nostra, señores, una espectacular parrillada para que pueda comer todo el barrio ahí. Así que, para que se vengan entonces. Ya tipo... 5 de la tarde, ya pueden venir por la parrillada, parrillada para todo el barrio, cortesía de Risto Bar Terra Nostra. Nosotros ahorita nos vamos a una pequeña intro y regresamos entonces con los amigos de Terra Nostra, que vamos a empezar a deleitar de los deliciosos bocadillos que nos ofrecen aquí en Terra Nostra, también unas bebidas muy frías, y decirles a los ganadores que se pueden contactar vía inbox para ponernos de acuerdo para que vengan para poder entregarle su respectivo premio. Repito, primer lugar 2.500 lempiras, segundo lugar 2.000 lempiras, tercer lugar 1.000 lempiras
y premio especial para Maluma del barrio El Sitio, parrillada para todo el barrio, cortesía de Risto Bar Terra Nostra. Nos vamos a la intro y ya regresamos. Puro flop. Hola, ¿qué tal amigos de Zona 0827? Nos encontramos nuevamente aquí completamente en vivo desde Risto Bar Terra Nostra. Estamos en compañía de Bami y Eduardo, estos pequeños empresarios que van subiendo. Esto a raíz del excelente trabajo que están haciendo en este Risto Bar, donde la gente se lo pasa fenomenal, donde las familias pueden venir a disfrutar de deliciosos platillos, donde las familias también aquí pueden celebrar sus eventos, cumpleaños, bodas, divorcios, en fin, de todo aquí va, bautismos y de todo. Así que, amigos, bienvenidos. Hola, Mo, un gusto saludarte y gracias por la invitación. Estamos en Terra Nostra. Terra Nostra es un restaurante, bar, que es la idea surge junto con mi novio. Pues le soy sincera, nunca nos habíamos imaginado tener un tipo de este negocio. Y pues en sí la idea surgió de mi novio, y ahí es donde existe Terra Nostra. Y pues muy agradecidos con la aceptación que tuvimos en nuestro pueblo, que realmente cuando nosotros tuvimos la idea nunca nos imaginamos que íbamos a tener la demanda que tenemos en estos momentos. Nosotros creímos que solo iba a ser algo tranquilo, que iba a ser un bar, restaurante, y pues gracias a Dios tuvimos muy buena aceptación en nuestro pueblo, y también tenemos mucha clientela fuera de la Vía de San Francisco, de Valle de Ángeles, Moroselí, Guadalajara, Ojo de Agua. Pero contanos cómo surge este negocio, de quién fue la idea, cómo fueron armando todo, desde cuándo están abiertos al público. Tal vez el amigo nos quiere contar un poco. Ok, muy buenas, ¿verdad? A todos los habitantes de la vía. Pues fíjate, Mon, que la idea surge. Yo vengo hace mucho tiempo aquí en la vía, ¿verdad? Entonces, casualmente, un día, fue hace unos 4 o 5 años, que no teníamos dónde ir a comer, o sea, con Bami. O sea, el hambre sí, lo obligó la entonces, verdad, la verdad que lo es, que hace el hambre. O sea, y, sí, por comer, entonces... Y un enamorado es peor todavía, porque hay que impresionar a alguien, entonces... Entonces yo dije, ¿verdad? Voy a invitarla, que allá... Tuvimos que irnos para otro municipio, ¿verdad? Entonces,
da la casualidad que yo me quedo aquí, en este local, ¿verdad? Y pues subo a la segunda planta y yo desde que entré, visualicé. Entonces, con la necesidad que yo miraba y pues con el potencial que tiene ese municipio. Yo soy de Tegucigalpa, pero realmente me ha impresionado la vida de San Francisco, me ha enamorado de ambas formas, ¿verdad? Entonces, con esa necesidad huele a boda ya. Que yo veo, entonces yo digo, sería bonito un lugar así, un lugar así, un lugar así. Entonces así poco a poco se fue tejiendo la idea que hasta el día de hoy ha sido, creo que un éxito para nosotros, porque todo emprendedor toma un riesgo y pues nosotros lo tomamos. Y gracias a Dios y gracias al pueblo de la villa, al apoyo, a todos nuestros adorables clientes que nos apoyan semanalmente, entonces logramos darle una idea a lo que es Terranova hasta el día de hoy. Me imagino que todo inicio parte de un sueño. Primero, un día de esos, una mañana con hambre, ¿verdad? Entonces, a veces la misma necesidad. Y eso, miren qué importante lo que les voy a decir. A veces de una necesidad se puede crear, ¿verdad? Una oportunidad. Y qué bonito, realmente que es algo inspirador, porque de ahí surge Terra Nostra, sí, del hambre, realmente, de la gana de impresionar también, sí, a la novia y también de llenar el estómago, sí, porque como dicen, panza llena, corazón, sí, contento. Entonces, miren qué bonito, ¿verdad? Qué bonito testimonio de cómo van surgiendo estas ideas de emprendimiento, estas historias de éxito, que realmente hoy por hoy van posicionando a negocios como este, ¿verdad? En un top de destinos turísticos, no, sí, únicamente para el consumo interno del municipio, sino que también de personas, porque he visto famosos influencers que han venido acá. Cantantes. Sí, cantantes, personajes políticos, del deporte. Sí. Entonces, eso parte de la inversión que se hace para realmente poder generar un espacio de acorde a la demanda, porque, o sea, no se trata únicamente de lo que yo quiero hacer, ¿verdad? De lo que yo pienso que debo hacer, sino que realmente se trata de satisfacer una demanda a la clientela, sí, que al final es lo que mantiene vivo estos negocios, ¿verdad? Pero cuéntenos un poco, exactamente cuándo abrieron las puertas al público y cómo fue ese comienzo. Ok, nosotros aperturamos un 5 de marzo. Tenemos aproximadamente un año, 9 meses de estar operando. Fue una experiencia inolvidable, porque era primera vez de todo, ¿verdad? O sea, aquí tanto las personas que trabajan no tenían experiencia, pues Terra Nostra les brindó una oportunidad laboral, ¿verdad? Entonces, el primer día fue una locura, o sea, fue un llenazo que yo no me imaginaba porque no hicimos publicidad, pero quizá la gente pasaba por las calles, ¿verdad? Y miraba las luces. Entonces, nosotros con la idea de innovar y de darle un lugar que la vía de San Francisco se merece, ¿verdad? Acorde. Entonces, nosotros con esas ideas, pues creo que generamos esas expectativas para que la gente nos visitara. Y pues, como te decíamos antes de la entrevista, a nosotros, a gente que no lo puede creer, pero de aquí viene gente a comer de otro lado, de Tegucigalpa, han venido extranjeros, ¿verdad? Hay personas que nosotros leemos los comentarios y leemos las personas que están fuera, de nuestro país y que son 0827 y se sienten halagados de tener un lugar, ¿verdad? Como el que tenemos. Entonces, genera turismo, aunque la gente no lo crea. No, sí, claro que sí. O sea, y lo otro muy importante es cómo vamos creando cadenas de valor en torno a estos negocios, porque sí, ustedes, y también vamos apoyando la economía, claro, en escala en el municipio, porque ustedes compran tortillas, le compran a la pulpería, verduras, están generando empleo, necesitan productos para limpiar, las verduras, la gente del, sí, pueblito le pasan comprando. Entonces, vamos creando esa, sí, cadena de valor, ¿verdad?, en torno al turismo,
Y eso es muy importante porque eso tiene un efecto multiplicador y un impacto directo en la economía de las personas que son parte de este entorno, ¿verdad? Sí, realmente eso es un dato muy importante. Los empleos directos que genera Terra Nostra y los indirectos también, sí, porque la señora que le vende las tortillas contrata a otra persona y por eso les digo que esta es una cadena de valor en torno al turismo. Se va fortaleciendo lo que es la economía. Entonces, nosotros realmente hemos contado el apoyo de tanto de los clientes, de las autoridades actuales, realmente nos han apoyado y pues les agradecemos, ¿verdad? Ese carisma, esa empatía con nosotros. Porque si ustedes ven, hemos tratado de darle un lugar que realmente la vida de San Francisco se merece. Qué bueno, qué bueno. Vani, que es la mujer, porque la mujer tiene que hablar también. ¿Qué tal esta nueva etapa ya de empresaria? Porque hay que verse como alguien grande, o sea, no hay que minimizarse. Cuando minimizamos los sueños, no crecemos definitivamente. Porque sos una chica que sos docente, que en el día estás allá impartiendo el pan del saber y en la tarde sabemos que también tienen otro negocio, Catrines, donde sé que también colaboras con tu mamá, la señora Verónica Durón, y también con tu papá, famoso Julio César Torres Mátalas, a quien le guardo mucho estima y respeto a ambos. Contame, ¿cómo se hace para realmente poder convertirse en cinco? Porque sos novia, sos hija, estás allá atendiendo el negocio, estás acá y también estás lidiando con 40 cipotes allá en la escuela también. ¿Cómo se hace? Pues déjame decirte que ha sido difícil. La verdad que tanto para él como para mí fue algo difícil. Al creo inicio, ¿verdad? Creo que ya nos vamos acostumbrando porque yo no me crié en este ámbito. Mi mamá siempre ha sido comerciante, pero diferente, ¿verdad? Claro. Igual mi novio, nunca habíamos tenido este tipo de negocio. Y pues como lo mencionabas anteriormente, ambos tenemos un empleo. Entonces, sumamente más cansado, ¿verdad? Que tenemos que ver lo de nuestro trabajo aparte, lo del negocio. Y pues, fíjate que yo me he criado en ese ámbito, ¿verdad? Del negocio, porque mi mamá ha sido, desde pequeña, nos ha acostumbrado a eso, le hemos ayudado. Pero esto ya es algo bastante diferente y pues, como te digo, el primer día nunca nos imaginamos que iba a ser súper lleno. Súper lleno. Fíjate que yo me paré aquí en medio y no sabía, o sea, de la emoción. ¿De dónde quería salió llorar? Este montón de gente. Fíjate que, no sé, me sentía como sentimientos encontrados, no sé, emoción y orgullosa, pues, porque imagínate que fue algo bastante difícil para nosotros iniciar desde cero. Y pues al ver esto, que yo dije, ¿en qué momento logramos esto? Porque el primer día, ¿para qué? Fue súper lleno estuvo y pues nos sentíamos contentos y como te menciono, no sé, yo hasta ganas de llorar me dieron. Y pues agradecer el apoyo de mi mamá, de mi hermana, que fueron fundamental en esto. Sin ella creo que no lo hubiésemos logrado. Igual a la familia de Eduardo, que nos han apoyado bastante, y pues nuestros colaboradores, que tenemos dos colaboradores que están desde el primer día que iniciamos, ellos nos han estado apoyando, e incluso uno de ellos, que es el bartender, nos apoyó en la construcción. Entonces él ha estado desde el momento cero con nosotros hasta el momento, y pues los otros colaboradores que han llegado, le agradecemos porque nos han apoyado bastante, y pues a nuestra familia, que siempre nos han apoyado, y sin el apoyo de ellos, pues esto no estaría... Con lo difícil que es encontrar colaboradores realmente comprometidos con su trabajo, porque, miren, les voy a decir una cosa. Tanto en los municipios y de forma general en el país existe un fenómeno. La gente camina buscando trabajo, pero con ganas de no encontrar, ¿verdad? Entonces a veces no se comprende. Nosotros pasamos publicando casi a la semana, oportunidad de empleo. Lo primero que preguntan es cuánto voy a ganar. Que eso en una entrevista de trabajo es lo último que le preguntan a uno, ¿verdad? ¿Cuál es su aspiración salarial? Porque el empleador lo primero que quiere conocer cuáles son tus aptitudes y actitudes como colaborador. Pero de entrada es la pregunta que todo el mundo hace. A veces quieren ganar sueldos estratosféricos, realmente, y lo que no buscan, yo creo que al final lo que quieren es llamar la atención, pero no quieren trabajar realmente, ¿verdad? De repente han encontrado otra forma más tranquilas, más relax de sobrevivir,
Pero si yo les hago un llamado a la gente, cuando usted ande buscando trabajo, no pregunte de entrada cuánto le van a pagar. Si su empleador ni siquiera lo conoce todavía, le va a dar una oportunidad de empleo ahí poco a poco. Muchas veces hay personas que empiezan ganando poco y poco a poco, según el desempeño, el compromiso, la responsabilidad, poco a poco esto va mejorando, ¿verdad? Entonces, un consejo ahí. Pero queremos ver la comida. La gente está preguntando que quiere ver en cámara la comida. Tal vez uno de los asistentes de cocina o el bartender nos puede ayudar, o tal vez Eduardo nos ayuda por ahí, por favor, para que miremos la comida, porque así nos han contado, que aquí preparan, ahí vienen ya. Ahí vienen ya, señores. Miren qué espectaculares estos tacos de birria. Vamos a empezar con los tacos de birria, luego le damos la entrada, porque tenemos un desfile de comida hoy aquí. Empezamos con los tacos de birria. Miren qué espectaculares. A ver si nos cuentan qué salsa es esta. O sea, este es el famoso consomé, creo. ¿Qué? Sí, ese es el caldo que se prepara, ¿verdad? Este caldo... Tal vez con el micro nos ayudas para que la gente te pueda escuchar mejor. Este es el caldo, ¿no este decías? Este es el caldo que se prepara y lo que hacemos, ¿verdad? El taco, mojarlo en lo que es el caldo. Y si la persona gusta agregarle algo de cebolla, pues se lo agrega. Realmente es una explosión de sabores. Es un proceso muy arduo para llegar al taco de birria y darle el sabor que el taco amerita, ¿verdad? Entonces, estos son los componentes que el plato lleva. Lleva un limón, hay veces el que te pide chile, entonces se le agrega chile y súper increíble. ¿Todos estos platos la gente los puede pedir para llevar? Para llevar y para comer acá. Nosotros hacemos envíos hasta Guadalajara. Tal vez podemos poner... vamos a dejar pegado el número en el post de este en vivo, porque por cuestiones de tiempo se saben las complicaciones con la energía y estuvimos haciendo malabares para poder salir en vivo. Entonces, pero igual, lo vamos a dejar fijado en el post, el número de teléfono. Ahorita, lamentablemente, no podemos editar texto porque ya salimos en vivo. Pero igual ustedes pueden dar el número ahorita para que la gente escuche cuál es el número del negocio. Pueden comunicarse con nosotros mediante vía WhatsApp, ¿verdad? Si ustedes tienen algún pedido, nosotros se lo llevamos hasta la puerta de su casa. Y el número es 3319-7751. 3319-7751. Para poder sus pedidos a domicilio. Ese número ustedes lo van a poder ver en el post. Ahí le vamos a poner nosotros a colocar el número para que usted pueda disfrutar. Miren, vamos a probar acá porque a mí no me gusta que me cuenten. A mí me gusta experimentar aquí en vivo. Así que, con permiso, ¿verdad? Si no han comido, lo siento mucho, pero yo tengo mucha hambre. Okay. Miren qué rico. Y quiero contarles, Anthony, tal vez nos pones en el recuadro. Quiero contarles una experiencia maravillosa que tuve. Estos tacos de birria son con carne de vacas criollas del municipio. Usted vaya a Carnicería Sánchez, donde el amigo Tespecio Sánchez, ahí media cuadra abajo de la escuela está, Carnicería Sánchez, señor. Miren, ayer fui ahí, anduve platicando ahí con los amigos. Me invitaron a un pedazo de falda asada. Ahí en Carnicería Sánchez, usted, la falda la dan calentita para que la pueda disfrutar. Así que le invitamos para que usted también pueda apoyar, ¿verdad? Así como lo hacen ellos, que apoyan a la economía local, apoyándolos a la gente que se dedica a vender, a procesar carne en el municipio con ganado criollo. Y también quiero aprovechar para saludar a mis amigas de la farmacia Sanma. Miren, señores, el viernes amanecí que no podía dar ni dos pasos seguidos, man. Luego fui a hacer un viaje donde me fui a resfriar más por un pueblo aquí cercano. Llegué literalmente muerto al pueblo. Yo no sé qué le ponen a las mujeres inyecciones, no sé si es que le ponen el juguito del diente de ajo, le ponen no sé qué más, consomé de pollo. El punto es que las mujeres me inyectaron el viernes, ayer me volvieron a inyectar, ando como nuevo y con un hambre de perro. Hoy andamos que nos queremos comer todo lo que venden aquí en Terra Nostra, así que la farmacia Sama, la mayor parte de gente del pueblo ahorita anda como medio gripado, ¿verdad? Por el cambio de clima. Así que váyase a farmacia Sama frente a la escuela,
ahí con 110 lempiras, usted lo reviven. Si quiere andar bueno hoy en la noche, vaya, inyéctese hoy. Ahí las compañeras Johanna, Gaby y también Cecilia lo apoyan, mujeres súper profesionales, ahí súper recomendado. Así que continuamos por acá porque continuamos con el desfile de platillos. Vamos a retirar esto. A ver, que venga el bartender. Este muchacho es el que prepara las bebidas, es el bartender oficial de Terra Nostra. También es el que les acuerda de que tienen que pagar antes de irse también. El hombre es veneno, ¿verdad? Así que venimos por acá. Estas son las famosas alitas. Estuve viendo recientemente un documental del surgimiento de las alitas. Todo surge de una necesidad, ¿verdad? ¿Cómo surge? Y más que todo las alitas, el secreto de las salsas. Porque el pollo, todo el mundo, el punto es el secreto de las salsas. Realmente es espectacular todas esas historias que motivan, ¿verdad? Y han servido de inspiración a todo el mundo. ¿Esta en qué salsa está? Pues esta es una salsa barbacoa. Nosotros tenemos 4 salsas disponibles. En este caso, esta es la más pedida, ¿verdad? Y la más favorita, la favorita del pueblo. O sea, la gente nos pide mucho la barbacoa y como en picante. Sí. Este es picante. Sí. Ah, este es picante. Este es picante. Ah, ok. Este es picante. Pero no pica mucho. Ojalá que. Pica como debe. Picar. Ojalá que mi hígado, mi colon, mi estómago no lo vayan a resentir porque. Si no, ahí está unas pastillas famosas. No puedo decir el nombre porque sí, pero. Muy buenas. Yo sé que Anthony quiere, pero se va a tener que esperar un momento. Tranquilo, que hay para todos, Anthony. Y todos estos platillos para llevar también. Para llevar. ¿Y en qué cantidad las venden? Depende. Hay de 6 unidades, de 12 unidades, 18 unidades. Y 24 unidades. Entonces, o sea, ya 24 es para un cumpleaños, sí, ya, para darle una alita a cada cipote. Sí, ya. La verdad que hemos visto cómo la gente le ha gustado. O sea, nosotros vendemos 120 libras semanales de alas. Entonces, el secreto está en nuestra salsa, en la preparación de la ala. Y es que la gente que le gusta las beers, las buenas frías también, va a estar picando ahí. Miren, no van a pensar mal, los amigos me trajeron una bebida, es una michelada sin cerveza, que igual sabe bien, ¿verdad? Así que lo agradezco porque ya me ingiero bebidas alcohólicas. Muy buena la michelada sin cerveza, únicamente estoy tomando prácticamente el juguito de tomate con todos los otros merequetembes que le ponen ahí a esta bebida. También tenemos por acá, vamos, seguimos con el desfile, señores, que esto empieza ahorita. Y miren ustedes, esto es así. Miren, mujeres, les voy a dar un consejo a esas mujeres que a veces no pueden cocinar en la casa. Cuando llegue su esposo cansado y de repente usted tiene un ahorrito ahí, ¿verdad? Y le está pidiendo comida y le dice que no se llenó con el huevito con tomate que le hizo, entonces se orgullosa, mandele a comprar una hamburguesa de estas, mire, y déjelo atorado, modo que se quede lleno y que quede enamorado ese hombre, mire, qué espectacular. ¿Cómo se llama esta hamburguesa? Esa hamburguesa es la hamburguesa de la casa, que es la más vendida junto con las alitas. Son los dos productos que más vendemos en Terra Nostra. Esto, miren lo que van a ver, miren. A nuestros clientes les gusta por jugosa y por grande. Miren qué rico. Así que, si a usted le gusta jugosa y grande, venga a hacer Terra Nostra, para que se atore aquí. No se preocupe. Miren qué espectacular. Y siempre acompañado con las crujientes papitas de la casa, bien condimentaditas, con un sazón original e inigualable aquí. Así que, véngase aquí Terra Nostra. Hoy, ¿a qué hora? Tuvieron fiesta ayer, ¿verdad? Sí, tuvimos fiesta. ¿Hasta que llegó la patrulla? No, a la 1:40. Hasta la 1:40. Está ahí, sí. Okay. Bueno, respetamos ahí a la Policía Nacional y le mandamos saludos. Hoy tenemos fiesta también, los invitamos, ¿verdad? Para que podamos recibir el 2024 de la promociones, forma, me imagino, de la promociones barra. De la barra, cócteles de bienvenida, vamos a tener show de luces, vamos a tener 2 DJ locales, DJ Rey, ¿verdad? Va a estar aquí. Y Richard, que van a estar amenizando toda la noche. Entonces, los invitamos, están cordialmente invitados, para que puedan pasar una noche agradable, segura,
y pues con el mejor ambiente de la zona. Miren, si, pues, si usted es menor de edad, no venga aquí, sí. Todo tiene su tiempo, quédese con su papá, con su mamá, o váyase para el parque. Si usted es menor de edad, no venga a causar problemas. Si bien es cierto, los compañeros quieren vender, necesitan clientes, pero si usted es hipótesis, se le viene a camuflajear, el problema es para ellos. Seamos responsables, por favor. ¿O sabe qué? Compre sus alitas y las come afuera, porque si la policía encuentra menor de edad en estos establecimientos, es un problema. Y usted también, padre de familia, si su hipótesis tiene 14 años, a las 11 ya téngalo en su casa, que lo deja andar en la calle. Después solo saben culpar a las autoridades, cuando la primera autoridad es la del hogar, que son ustedes los padres de familia. Pongan orden en sus casas, señores, que la autoridad no tiene la capacidad para poner orden en todo este pueblo. Este pueblo es enorme, es inmenso. Entonces ustedes tienen que colaborar también, usted como padre de familia, estar pendiente de qué están haciendo sus hijos y realmente poner reglas en el hogar y no dejarlos que anden en la calle. Yo doy duro parejo y todo. No, okay. Porque al final lo que queremos es construir una mejor sociedad para todos, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. Todo es su edad, todo es su edad. Todo tiene su tiempo, así que no hay que tratar de salir corriendo. Así que seguimos con el desfile. Bueno, Anthony se la va a comer toda, ¿verdad? La hamburguesa. A él le gustan así grandes y jugosas, entonces Anthony va a estar reservado para Anthony. ¿Esta bebida qué es? Este es un Mai Tai. Sin alcohol también, ¿verdad? Ese tiene alcohol. Tiene alcohol. Se lo vamos a dar a Anthony porque... Ah, oh, tampoco. Anthony no bebe. Ah, entonces, lo vamos a soltar. Pero sí, sí podemos. Sí, claro. Probarlo. Es súper suave, es súper suave. Es una bebida muy rica. Es de cerezas con una pequeña cantidad de ron, hielo. Y pues les echamos también un mezclador para que sepa súper. Miren qué bonito esto, miren. Miren qué bonito. Con limón ahogado ahí. ¿Va? Sí. ¿Ah? Qué bonito está esto. Así que miren, si usted quiere impresionar a su novia, las hipotes ya no quieren beber caguamas. No, o sea, sea un poquito creativo, hipote. Si quiere impresionar, venga, se toma sus traguitos. Mire, con un trago así, es elegante, es bonito, pueden compartir, pero con una caguama, no. Las hipotas se van a dejar enamorar. Créalo que si anda enamorando, anda conquistando una hipota y de entrada le sale con una caguama, esa hipota se decepcionó de usted. Créalo que se decepcionó. Y seguimos. Sí. Bueno, tiene que venir a tierra, tomarse una foto con un coctelito. Este es un tequila sunrise. Tequila sunrise. Es miren qué bonito esto. Sigo con ustedes. Miren, hay que invertir, hipote. Hay que invertir. O sea, la hipota no solo quiere baleada. La hipota también quiere de repente tomarse algo, pero algo bonito, algo para subir una foto a Instagram. Pero una mujer no va a alucinar una foto de una caguama. Un traguito de esto hasta tendencia se vuelve en redes sociales, ¿verdad? La verdad que sí. Pero no, entonces inviertan ustedes, no sean tacaños. ¿Okay? Si quieren realmente tener una chava contenta y que le gusta tomarse sus traguitos, obviamente si potas mayores de edad, si potas no. Sí. Si es menor de edad, cómprele un juguito de pajilla, porque si no es complicado, ¿verdad? Sí, así que por favor, todo con responsabilidad. Así que este tequila sunrise también... Desde que abrimos el bar, la gente puede creer. Sí. Esto es uno de los muchos cócteles que tenemos. Tenemos mucha variedad, al igual que la comida. Tenemos un menú extenso y que les anunciamos que próximamente ya estamos trabajando en un nuevo menú. Venimos con innovaciones, ¿verdad? Como nos caracteriza. Claro. Eso siempre nosotros tenemos esa visión de ir... Porque es que hay que ir innovando, hay que ir adecuando la oferta hacia la demanda, porque la gente va a llegar un momento que ya no quiere comer hamburguesas, sino que de repente podemos traer comida, gastronomía extranjera también, ¿verdad? Más ahora en este pueblo, con tanto español y española que hay aquí, de repente ya no les gusta comer baleadas, quieren una tortilla de patata o de calabacín, entonces hay que ir innovando, ¿verdad? Eso es muy importante. Sí, incluso nosotros, hablabas de las reservaciones, nosotros hacemos también comidas especiales para fechas especiales. Entonces, si yo vengo y les digo, miren que Paula va a cumplir 4 años el otro año y yo necesito hoy un menú. Sí, claro. Nosotros preparamos desde lasaña, costilla agridulce, cerdo horneado. Tenemos una variedad de platos, ¿verdad? Para momentos especiales y sobre todo cómodos, ¿verdad? ¿Para bodas? Para bodas. Si yo digo, ok, o una celebración de un cumpleaños, les digo, ok, miren que fulano de tal los va a llamar porque necesita para un cumpleaños, igual puede reservar el local. Sí. Pero con un mes al menos de... Porque ustedes tienen su programación de actividades, porque ustedes, según los veo,
Ah, y les recuerdo que lo sigan en Instagram, en Facebook. Ellos tienen redes sociales donde ellos están comunicando a toda su clientela, a todas las actividades que ellos pasan desarrollando, tanto también todo el menú de comida y también de bebida. Así que les invito, váyanse a Facebook y a Instagram y síganles. Ahí búsquenlos como Terra Nostra 0827. Así que ahí el logo... Es. Solo nadie lo puede confundir, ¿verdad? Solo con y el nombre, ¿verdad? También sí. Eso es importante, el nombre Terra Nostra. Que correcto. Hay. Ahí vamos a poner ahí en pantalla el logo. Creo que ya lo tenemos en pantalla el logo para que ustedes lo puedan identificar. Así que ya saben, si ustedes quieren reservar el lugar para eventos, tiene que ser un mes antes. Si usted viene un viernes y se va a casar el sábado, no, le va a tocar ya casarse a Cocagua, ¿verdad? Porque aquí todo es en orden, ¿verdad? Así que continuamos entonces ya para cerrar. No sé, chicos, si ustedes tienen algunos agradecimientos especiales para que aprovechen las cámaras de Zona 0827. Bien, agradecemos pues primeramente a mi mamá, a mi hermana, que han sido una pieza fundamental en este proceso, que nos apoyaron desde el primer día, desde que les dijimos cuál era la idea, y pues ellas nos apoyaron. Son aún una pieza fundamental en nuestro negocio, nos han apoyado mucho, a la familia de mi novio, a la hermana, que ella fue nuestra chef, ella dio los primeros pasos en cocina. Dime que esa mujer sí es bien inteligente, ¿verdad? La verdad mujer... que de ella es el sazón, y pues estamos muy agradecidas con ella, ¿verdad? A la hermana de él, Stephanie también. Como te digo, este negocio no solo es de los dos, porque para que llegara a esto, tuvimos el apoyo de todos. Todo es una cadena de esfuerzos, ¿verdad? Incluso. Unieron todos esos esfuerzos, qué bonito. Te voy a comentar algo rápido. Creo que vos conocías aquí, era algo como pollera, ¿verdad? Porque vendían pollo. Sí, famoso cubano estaba aquí antes. Pues nosotros teníamos la idea, pero quizás no lo económico, ¿verdad? Entonces, muchos amigos de Eduardo lo apoyaron construyendo, o sea, botaron paredes, y a veces sin cobrarle o quizás algo mínimo, simbólico, ¿verdad? solo entonces, solo para exacto, los frescos, entonces nosotros esto no es un logro solo de los dos, sino que atrás de esto hay muchas personas que nos apoyaron, nuestra familia, la familia de él, sus papás, las hermanas y los amigos también, y nuestros colaboradores, el bartender es que le agradecemos mucho, lo apreciamos mucho, porque él no solo es un colaborador más, sino que él nos apoyó desde que estuvimos en la construcción y pues luego desde el día uno, ¿verdad? Que él inició como bartender, él sacó su curso de bartender estando acá. Como te digo, este fue un sueño que nadie tenía experiencia, ni las de cocina, ni nosotros, nunca nos imaginamos a lo que nos estábamos metiendo. Pero pues gracias a Dios, a nuestras clientes, que podemos decir que tenemos un negocio exitoso, gracias a Dios y a nuestros clientes, ¿verdad? Porque nosotros nos debemos a nuestros clientes. Y pues les queremos mandar un saludo a ellos y que pasen un feliz año nuevo. Los esperamos hoy. Hoy vamos a aperturar, vamos a tener fiesta. Los esperamos y pues, como te digo, a todos los clientes de Ojo de Agua, de Guadalajara, que son muchos, que nos visitan, Moroselí, Valle de Ángeles y Cantarranas, Tegucigalpa también. Entonces, tenemos este negocio gracias a ellos. Okay. No es un logro solo de ambos, sino que es un logro de nuestra familia también, que siempre nos han apoyado, y nuestros clientes. Y pues esperamos a las autoridades, siempre nos han tomado en cuenta en todo. Y pues gracias a ellos también nos hemos dado a conocer. Un saludo al alcalde Yane Borjas, que él nos ha apoyado. Trae a personas acá que nos dan a realce, ¿verdad? Este lugar, siempre en redes sociales, cuando viene personas, una influencer, siempre nuestra página va creciendo. Pero eso es producto, del trabajo de ustedes. Exacto. O sea, eso no llega de la noche a la mañana. Como te digo, o sea, nosotros eso tratamos, y creo que eso es lo que nos caracteriza, ir innovando cada vez más. Un cliente viene hoy, en 6 meses, él va a ver algo nuevo en nuestro local, porque es la idea que nosotros tenemos, que no se aburran, y pues tratamos de dar algo, lo mejor, la atención, que lo mejor que podamos, y creo que quizás ese sea un desafío que hemos tenido, que tuvimos una exagerada demanda y no podíamos
satisfacer las necesidades de todas esas personas. Pero eso suele pasar cuando los negocios sí. realmente tienen esos sobrepasan esos estándares de calidad, ¿verdad? Y de repente la oferta muchas veces se nos queda corta para atender toda la demanda, pero lo importante es tener esa capacidad de adaptarse a todos estos cambios, porque no siempre va a ser así. Hay fines de semana que la economía realmente, por más que se quiera, es complicada, porque la gente prioriza muchas sí. veces otro tipo de necesidades en el hogar. Más sin embargo, por el tipo de local, las instalaciones, la calidad del servicio que ustedes tienen acá, no únicamente dependen del consumo interno, sino que también del consumo externo. Toda esa clientela, todo ese prestigio que ustedes han logrado construir, razón por la cual yo les felicito mucho. Así que muchísimas gracias por darnos, abrirnos las puertas, ¿verdad? Abrirnos las puertas. Y también, Eduardo, también les cedemos la palabra para que pueda dar sus valoraciones y sus agradecimientos a las personas que han sido parte de este sueño. Realmente, más que todo, Vasni ya lo resumió, pero sí te felicito, porque creo que con estos canales, no solamente nosotros, sino que muchos locales se dan a conocer, ¿verdad? Y qué importante labor, porque no simplemente es abrir un negocio, sino que darle el apoyo. Claro. El apoyo, nosotros solemos creer que es económico. No, no es económico, sino es un apoyo de socialización, ¿verdad? Sí. Para que toda la gente poder visualizar, que todo llegue esto a muchas, porque aquí no solo se ve en Villa San Francisco, se ve, esto va a los países. Todo el mundo. A todo el mundo. Entonces, esta labor es sumamente importante para que los pueblos crezcan. Y realmente importante para la economía, que entre más negocios, ¿verdad? Hay, se mueve más lo que es la economía. Y la competencia sana. La competencia sana es importante, porque eso nos invita a innovar, a ir mejorando. Porque cuando tenemos un monopolio, a veces vamos cayendo hasta cierto punto, hasta en la mediocridad. La monotonía. ¿Verdad? Que ya todo es lo mismo aburrido, no vamos innovando. Sí. Entonces, la competencia es sana, porque aquí hay otros bares que también sí. vamos a ir visitando, porque aquí nosotros somos un medio de comunicación abierto con todo el municipio. Si nosotros no llegamos a algunos lugares, porque no nos invitan. O sea, nosotros, a raíz del patrocinio que la tienda, ¿verdad? Entonces, buscamos este espacio para venir y aprovechando que estamos en fiesta navideña. Pero yo quiero invitar a todos los negocios, a todos los negocios que tienen un buen producto, un buen servicio que ofrecer, para que nos inviten, escríbanos ahí en el inbox de Zona 0827. Nosotros no cobramos nada. Nosotros ahorita no estamos cobrando nada, porque nosotros lo que queremos es ayudar. Es una labor social. Este tipo de, a las 6 de la mañana lo voy a sacar a veces, sí. porque tenemos que editar, tenemos que preparar material. Pero ese es parte del aporte que nosotros queremos hacer a nuestro municipio, porque yo creo que debemos de olvidarnos de la narrativa, de únicamente estar tirando veneno en redes sociales, decir que el pueblo esto, que el pueblo lo otro. Si realmente queremos ver cambios en nuestro municipio, tenemos que ser parte del equipo que construye esos cambios. Y en Zona 0827 nosotros lo tenemos claro. Nosotros queremos aportar nuestro granito de arena, visualizando todos estos negocios que aportan a la economía del municipio. Y todo esto es en vivo. Quiero comentarles que gracias al patrocinio de ese, miren, Tortillería La Veracruzana. Espero que también compren tortillas, sí, ahí, ¿verdad? Somos clientes. Tenemos tostadas, tenemos tortinachos, tenemos para hacer los tacos de birria. Así que, miren, los tacos de birria son con tortillas de Tortillería La Veracruzana. No crea que los compraron en otro lado. Ahí tenemos de todo eso. Tenemos tortillas de harina también para hacer gringas y baleadas. Así que ahí en Tortillería La Veracruzana tenemos de todo. Y también queremos agradecerle a la Alcaldía Municipal de la Villa de San Francisco, que preside el ingeniero Yanio Borja, porque también se ha sumado a nuestros patrocinadores para seguir impulsando todos estos pequeños negocios. No importa si usted vende solo mangos con sal y chile, nosotros queremos publicitar lo que la gente sepa que usted vende. Si usted costura, arregla ropa, hace un buen trabajo, nosotros queremos ayudarle también. Escríbanos y nosotros vamos. Lo único que necesitamos es su testimonio, que usted le explique a la gente, porque aquí el actor principal no somos nosotros. Nosotros únicamente somos un canal de facilitación, pero aquí los actores principales son ustedes, y eso es lo que queremos que ustedes entiendan. Los actores principales de la economía de los pueblos no es la municipalidad, son ustedes, los dueños de los negocios, porque gracias al esfuerzo que ustedes pueden hacer es que estamos impulsando, haciendo crecer la economía, generando un impacto directo de bienestar económico y social
en cada uno de los hogares que están en este contexto, ¿verdad?, de esta cadena de valor que va generando el turismo. Así que, señores, nos despedimos entonces. Nos despedimos desde Risto Bar Terra Nostra. Hoy, ¿a qué hora empieza la fiesta? A las 8. A las 8 ya puede estar. Ya saben, si potes menores de edad, por favor, se me compra un juguito, compañía, y a dormir temprano. Para su casa. Aquí no queremos problemas, aquí queremos clientes que ya con mayores de edad. Sí. Si no tiene su tarjeta de identidad, no puede entrar. A llorar a Cocagua con la llorona ya, ¿verdad? Así que no queremos ver si ponte llorando ahí que quieren entrar. No, porque usted no va a entrar. Usted quédese allá, vaya a misa con sus papás. Pero usted, problema es que camina buscando en la calle, más bien. Y usted, papá, también cuida a sus hijos también. Es su labor, es su obligación de cuidar a sus hijos. Así que nos despedimos entonces. A las 5 de la tarde nos vamos a ver desde Motorrepuestos, Taller y Torno Henry. Desde ahí nos vamos a ver porque viene un espectacular sorteo, señores. Toda la gente, los clientes de ahí, hasta un plasma de 42 pulgadas se van a llevar hoy. Así que desde allá nos vamos a ver y queremos agradecerles porque enorme esfuerzo que tuvimos que hacer aquí. Queremos también agradecer a todos los patrocinadores que nos ayudaron con su patrocinio para el concurso del Monigote. Felicidades a la gente, a los amigos de Rancho Chico, a los amigos de La Concepción, a quien le guardamos mucho cariño y respeto también. Son un barrio espectacular, el mejor gremio de este pueblo es de La Concepción. Sí. Siempre sorprenden, nunca dejan a deber. Así que felicidades también. Esperamos que este año 2024 no sea la excepción y sigan haciendo ese enorme trabajo ahí en su comunidad. También agradecerles a los amigos de Autorepuestos Aguilar. Estuvimos temprano con José Aguilar allá. Gracias por tu patrocinio, hermano. Gracias a Tortillería La Veracruzana y también a JBC, como también gracias a Tiendas Catrines, de su propietaria Verónica Durón. Muchas gracias, Vero, porque usted siempre cree en nosotros. Gracias a Elisama Torres, gracias a Eduardo, gracias a Basni. Y sobre todo, gracias y gracias y gracias a Dios, que siempre está con nosotros. Siempre habrán comentarios negativos. Estamos claros, no somos perfectos. Siempre buscamos la manera de hacer mejor nuestro trabajo, pero nuestro objetivo es ayudarle a usted. Saludos, que Dios le bendiga.